Continúa el debate en la Cámara de Diputados. El kirchnerismo confía en convertir en ley la ratificación del acuerdo que se llevó adelante desde el Poder Ejecutivo con Irán. Habla en este momento en representación del Frente Peronista de la provincia de Santa Fe, el diputado Carlos Carranza. Con el sistema jurídico y el derecho positivo argentino, hoy venimos a decir que no. Venimos a decir que no a la impunidad para todos y que no al olvido. No es necesario aclarar que no estamos en un acto testimonial ni de recordación de las tragedias ni de las víctimas. Este es un acto institucional supremo, tomado por la máxima jerarquía del Poder Legislativo de la Nación. Hoy vamos a dar sanción definitiva por el Parlamento argentino y que dará por terminado nuestro derecho inalienable e imprescriptible e indeclinable de acceder a la verdad y a una decisión judicial justa. La verdad la necesitan todos, las víctimas en primer lugar, pero también la sociedad argentina y la comunidad judía en especial. Hoy vamos a sepultar toda esperanza en encontrar justicia. Volveremos, como lo hicimos desde el comienzo, a la Cámara de Diputados posteriormente para escuchar más opiniones y discursos sobre este debate. El oficialismo espera ratificar el acuerdo con Irán esta misma noche.